El profesor John McGregor es, un, es una eminencia en el mundo en, en los temas del de, eh, desarrollo de modelos multivariantes para, bueno, pues para la mejora y la optimización de procesos. Eh, y bueno, nosotros desde el Departamento de Estadística eh, llevamos eh, tiempo trabajando también en esta línea de, de investigación y de, de, de desarrollo tecnológico y de asesoría que ha contribuido claramente a la mejora de la productividad y de la digamos y de la calidad de bueno, del sector empresarial aunque estas herramientas se utilizan para otros muchos ámbitos y bueno pensamos que podía ser un buen un buen motivo eh, y, y también un honor para la universidad politécnica pues el contar con, con el profesor John McGregor como honoris causa creo que es un buen modelo de de profesional universitario, tanto desde el punto de vista docente, es un excelente docente, desde el punto de vista de la investigación, es un excelente investigador, y también desde el punto de vista de la transferencia digamos, de conocimiento y de la interacción con la empresa. Me parece que desde la Universidad Politécnica como la nuestra, este tipo de, de valores son especialmente importantes y sus metodologías eh, hoy día están, están implementadas en, en muchas empresas en el mundo. Y fundamentalmente lo que ha conseguido ha sido el desarrollar una serie de metodologías que permiten utilizar toda la información, ahora que estamos en el mundo este del big data y del data analytics, y pues realmente este es, podemos considerarlo a John McGregor como un pionero en estas, en estas cuestiones. El empezó hace ya pues 30 años en estos temas cuando nadie hablaba del Big Data y del Data Analytics. El que s'ha aprovat en este Consell de Govern és la possibilitat d'ofertar un doble títol de Màster entre el Màster habilitant de de Camins, Canals i Ports, que ofereix l'escola de Camins, Canals i Ports d'aquesta universitat, juntament amb el Màster en Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient. Son un Màster habilitant, el primer, i l'altre que no és habilitant, però que segueixen un model que altres escoles ja han oferit o ja han abordat prèviament. La idea és que l'alumne no tingui que fer un màster i després l'altre. Se li dona la possibilitat de fer una simultaneïtat ordenada en la qual existeix un plantejament acadèmic de recorregut acadèmic i d'horaris implantats, també un reconeixement d'assignatures, sobretot per a que l'alumne puga concloure i tindre els dos màsters en un recorregut menor de crèdits. Un màster és de 120 crèdits, l'habilitant, l'altre és de 75 crèdits. En aquest cas, el reconeixement de crèdits li permet a l'alumne fer en un total de 170-175 crèdits els dos, eh, els dos màsters. Això es fa a través d'un recorregut acadèmic que ja està establert permetent la simultaneïtat d'estudis i a través d'uns reconeixements de crèdits, normalment en la part optativa dels dos màsters. El que fem és definir el programa, nombrar-lo, que no tenia nombre, i a partir d'aquí ens corresponderà, per pues, exemple, treballar en fer un reglament, perquè això cada vegada creix més. Estem pensant que hi ha aproximadament uns 1.500 alumnes vinculats en casi 50 projectes. Y pensábamos que era importante, máximo, cuando además tenemos en ciernes y como proyecto, en el que yo estoy muy, muy comprometido y todo el equipo de gobierno, a tener un espacio, un edificio que podrá estar seguramente en la esplanada junto a Bellas Artes. Y claro, para acometer todo ese proyecto y darle la forma que necesita y pensar en todo lo que requiere. Necesitábamos al menos empezar a dar este paso que simplemente consiste, lo que llevamos hoy es muy sencillo. En breve tendremos que elaborar un reglamento, una manera de establecer mecánicas de funcionamiento, de establecer también formas de comprometerse, de comprometer a los alumnos y docentes que participan en la tutorización. Tenemos, ya te digo, como 50 grupos, muchos de ellos o algunos los más singulares tienen una eh, actividad con recompensas en competiciones y visibilidad pública. Y es un elemento disruptivo que seguramente, o yo al menos estoy convencido y espero que así lo sea, nos ayudará a cambiar el modelo docente y a pensar en nuevas formas de establecer la formación y el aprendizaje a lo largo de la vida y el autoaprendizaje, porque son, no olvidemos, grupos que autogestionan su propia mecánica al extremo de que también buscan financiación. Y nos parece un proyecto por el que hay que apostar.